Mirá, ¿dónde estamos, Diego? Acá en el Castillo de la Amistad, en Chascomús. Miren Chascomús, lo que es. ¡Wow! No. Lo he escuchado nombrar muchas veces, he visto fotos, he visto videos de este lugar, pero bueno, es la primera vez que voy a entrar yo, ¿no? La verdad que yo no lo conocía. Es un lugar muy conocido, Seba, muy emblemático en Chascomús y sí. Es una cita obligada a venir, claro, a conocerlo. Mirá lo que es la puerta. Mirá. Y bueno, yo que soy el explorador urbano de Argentina, sí o sí necesitaba venir a conocerlo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos trae, ¿no? El Castillo de la Amistad. Te va a encantar, justamente así se llama. Bro, wow. Lo habían generado un grupo de amigos este castillo. Un grupo de amigos, mirá vos. ¿Y esto será que estaba de cuando estaba el castillo? ¿Será? Sí, debe ser. No, esto es relativamente nuevo. Ah, ahí está. Sí. Porque es como que lo quieren volver a rescatar, una cosa así, ¿no? Exactamente, vas a ver que lo están reconstruyendo nuevamente. Ah, mirá, www.reinodelamistad.com. ¿Será que...? Mirá vos. Pero mirá la edificación, qué buena que está, ¿eh? La historia del Reino de la Amistad nace en un bar tradicional de Chascomús, en Nacional, en conjuntos de algunos parroquianos. Un día decidieron formar un reino y proclamaron como rey al propietario del bar, Manuel Constela. Él fue coronado como Manuel I, rey de copas. Tenía su cuerpo de ministro, guardián de corona, cuerpo diplomático, cónsule y el título de nobleza. También determinaron como una constitución para dicho rey, con 22 decretos, fechado el 19 de octubre de 1947. Bastante grande, pero es como que ya está todo destruido, es como que... Claro, quedaron las ruinas. No, esto es como... Ah, para colaborar, ¿será? Mirá. Exactamente. Mirá vos. Si saca fotos... Colabore, dice. Justamente al lado hay un artesano de Chascomús que suele hacer este tipo de cosas. Acá tenemos, mirá, el asiento de esqueleto. ¿Quién no vio He-Man en los 80, no? Mirá lo que es este asiento, chabón. Es como un trono, el trono del mal. Exactamente. El trono, y vamos a sentarnos. Exactamente. A verlo. ¿Cómo te ves ahí? No sé. ¿Eh? Medio raro, no sé. Después de venir. No sé si es mi onda. Es medio tenebroso. Y vos fijate que sigue, mirá lo grande que es. Bueno. Mirá acá con un pedazo. Mirá con caucho de las motos. Y con el frente también de otra moto. Hicieron acá una escultura. No, está bueno. Está lindo, está interesante, la verdad. Es como que se cayó el techo, no sé si lo habrán tirado a propósito. Vos. No, como te dije anteriormente, la idea es refaccionarlo nuevamente, pero bueno. ¿Y qué me estaba contando? ¿Que un grupo de amigos? Un grupo de amigos, justamente, por eso llamaron el Castillo de la Amistad, era como una reunión que solían hacer, era como un club privado, se ¿Mirá? Puede decir. Y bueno, hasta que, llegado su momento, se abandonó todo. Una lástima porque miren lo que se habrán peleado, se habrán peleado los amigos por eso, ¿será que se cortó todo? Y bueno, acá tenemos una terraza, la de fiesta que habrán hecho acá. Seguramente, olvidé. Se hacían importantes desfiles. El rey con todos sus agasajos, bandas y orquestas musicales, se hacían festivales en el centro de Chascomús y terminaban con grandes banquetes. Castillo de la Amistad. Miren lo que es esto. Uy, yo me. Mira, Gente, no hagan esto en su casa. No hagan esto en ningún lugar abandonado. Hola. Estamos acá explorando. Hola. ¡Sí! ¿Puedes entrar por acá atrás? Este castillo se empezó a construir en 1948 por iniciativa de uno de los ministros del rey, Ángel Canaletti. Contaba con bar, comedor, salón y hasta los aposentos del rey. El objetivo del castillo era para realizar las fiestas que conmemoraban el Reino de la Amistad,
cada tercer domingo de octubre. Y bueno, es un lugar que la verdad quería visitar, tenía muchas ganas de recorrerlo. Y bueno, nada, estamos acá gracias a Diego de Locura Campestre que me trajo, ¿no? Justamente, un amigo me trajo al Castillo de la Amistad. Es un laberinto, como verán esto, Seba. Tenés los recovecos por diferentes lugares. Está bueno, buenísimo. No intente hacer esto en sus lugares abandonados. Esta parte que quería llegar. Uy, acá mirá. Ah, yo pensé que vivía gente acá, pero no. Miren que lo que está bueno, ¿eh? Qué loco. El sueño, ¿no? De todo amigo, tener una casa club, una cosa así, ¿no? Ahí voy a saltar. ¡Wow! Joya, no hagan en sus casas. Bueno, genial. No, es como que no hay mucho para mostrar, pero. Pero bueno, ah, mira, acá parece como que había un baño, mira. La forma del inodoro, ¿no? Abajo también tenés. A ver. Y va llegando gente, porque recién vi que entró alguien. Miren, una máquina de coser Singer, boludo. Qué loco, ¿no? Pero bueno. Acá hay unos bañitos. ¿Y esto? Una camisa con un bebé, ¿qué onda? Como medio tétrico, ¿no? Medio tenebroso, ¿no? Acá están los bañitos. El baño. Un bañito. La de borracheras que se habrán pegado los amigos acá, digo yo, ¿no? La fiesta comenzaba con la llegada del rey al centro de la ciudad y en una procesión hacia el castillo. Se realizaba en función de gala, donde participaban la alta sociedad de la ciudad. Este reino llega a su final en 1953, con la muerte inesperada del ministro y constructor Ángel Canaletti. A esto se le suma que el rey Manuel I se enamora y contrae matrimonio con una dama de Capital Federal. Se muda y renuncia a la corona. El resto del grupo se desmotiva y así fue como termina este reino. No hay mucho para mostrar, pero... Sí, pero te genera, claro. Es como dije anteriormente, es una cita obligada que todos los turistas se ven obligados y tentados a venir a recorrer. No. Con una tenaza, unas cadenas de motos, unos frenos, unos manillares. Una obra de arte ese momento. Lo hace lo llamativo de él. En el año 2000 se sanciona la ley de expropiación 12.416, en donde intentan ponerlo en valor, pero no tienen éxito. Así que bueno, este fue el Castillo de la Amistad, mostrado por nosotros. Vamos a mostrar ahí la chimenea, tenía una... ¿cómo se llama? Una chimenea, loco. Ahí prendía la chimenea. Claro. Y los muchachos hacían sus buenos asaditos, ¿eh? Mirá vos, ¿qué mucho tal? Vino, mucho champán y se festejaba el Día del Amigo. Claro que, espectacular. Una cosa de loco. Genial. Un éxito. Gracias por traerme acá, amigo. No, gracias a vos, Seba, nuevamente. Qué lindas recorridas. Sí. Y bueno, es cortito este video. La verdad que el lugar no tiene mucho para mostrar. Pero bueno, era interesante conocerlo. Ver qué tenía para mostrarnos. La verdad que está lindo. Estaría bueno que esté más completo. Pero bueno, hasta acá llegó. Y allá hay dos torres más que parece que también era de la edificación, puede ser. Exactamente. Así que
Bueno, hasta acá llegó el video. Fue un video cortito. Un video cortito, pero simbólico, simbólico, se puede decir, ¿no? Claro. Así que bueno. Era para mostrar que nosotros también llegamos al castillo. Al famoso castillo de la mitad. Y bueno, lo vieron de la mano del Urbex, llaman. Así que bueno, gente, sigan a Dieguito, un capo, locura campestre, como pueden ver. Un gustazo, un gustazo. Próximamente vamos a estar en YouTube. Bien, vamos. Así que vamos a arrancar. Le estoy dando manija para que, porque el tipo hace Instagram y es un capo en el Instagram. Y yo no le digo, ¿por qué no te hace un canal? ¿Por qué no te hace un canal? Seba me insiste. Y bueno, nosotros lo que solemos hacer es recorrer los pueblos de Buenos Aires. Y ahora justamente se viene un canal donde vamos a cocinar en todos los pueblos. Así que bueno, los vamos a acompañar a Seba donde vaya y obviamente nos va a seguir. Calculo que me vas a invitar a cocinar. Vas a ser el primero en comprobar esos platos locos. Muchas gracias. Bueno, hasta acá llegó el video. Chau, chau. Bless.